buenas a todos, amigos del YouTube. ¿A dónde tengo una tijera yo aquí para...? Porque hoy tengo una nueva adquisición. Súper chula, aquí está la tijera. Y bueno, vamos a abrir, fuera esto. Vamos a abrir, mira, me valió 10,95. Es una nueva maquinita del estilo de esta, de la Dot Match Gameplay, motherfucking nigga. Vamos a... antes de nada, le quiero quitar las pilas. Joder, le quiero quitar las pilas a esta. Porque usa las mismas pilas, que son triple A. ¿No veis qué guapa estaba esto? O sea, esto está de puta madre, o sea... esto está muy guapa. O sea, ya veis. Ya veis. Pero no, esta no es la que vamos a usar hoy, sino que usa, vamos a quitarle las pilas, que usa las mismas pilas, que son triple A. Triple A, pilas triple A. Y bueno, así también de paso, pues dejo esta sin pilas, que tampoco quiero que se jodan, porque a veces que tenga pilas puestas puede hacer que pierda líquido y se jodan los condensadores, y no es buena idea. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, que ya tenemos las tres pilas aquí colocadas, es abrir este elemento, que me valió 10,95. Así que bueno, luego ya se lo quitaré con calma. Y lo que vamos a hacer ahora es abrirlo. Así que vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo por el lado de, contrario. A ver qué tal, a ver qué tal. Son consolas clónicas. O esta, bueno, esta no es tan clónica porque esta no clona ninguna. Esta directamente es una consola en sí. Esta no es ninguna clónica. Vamos a ver. Es una consola que me pareció muy interesante. Parece que uno se abrió. A ver. Vamos a ver. Ahí. Perfecto, ya se abrió. Ahí está, ya está. Estaba ahí con, estaba ahí impresa. Como veis, o sea, es una pasada de consola, tío. O sea, y aquí tiene juegos intercambiables, como veis. Juegos intercambiables para que no se rasquen las pantallas. Trae un protector. Si no veis, trae un protector de pantalla. Es muy un detalle que me gustó mucho. Pero aquí está la verdadera protagonista. La verdadera protagonista. Me cago en Dios, pedazo consolaca, eh. Hostia, chaval, y trae aquí un conector, no sé para qué. Pero, joder, es cómoda, ¿eh? Es pedazo con solón. Y aquí, esto es para quitar la pantalla, ¿no? Sí, es para quitar la pantalla. Vale. ¿Qué? Luego, ¿cómo se quita esto? A ver. Ah, vale, es por aquí. Ah, amigo. Hostia, qué guapo. Sí, señor, esta consola es la hostia. Bueno, vamos a ponerle las pilas. No sé, tiene aquí un compartimento para un tornillo, pero no tiene tornillo. Esta me recuerda mucho a las Game & Watch, ¿verdad? O sea, uy, tiene aquí esto doblado. Vale, da igual. Vamos a conectarle las pilas. ¡Qué guapo! Mirad, es un Game & Watch. A ver, start. ¿Cómo es? Ah. A ver, hostia, chaval, esto se mueve así, vale. ¡Fúndete la vida, madre mía, qué guapo! Hostia. A ver, espera. Hostia, pues está cómoda, ¿eh? Es un pedazo con solón de la hostia. A ver, un momento, voy a hacer una cosa, hostia. Es que mira qué gigante es, o sea, es más grande que... ¡Fua! Es brutal, es brutalmente grande. Mira, tío, ¡buah! Chaval, pues bueno, vamos a quitar este juego. Hostia. Vamos a quitar este juego. Hostia. Y vamos a poner el siguiente. A ver, está. Reset. Hostia, qué guapa está. Hostia, qué es esto. ¡Wow! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un Game & Watch! ¡Es un Game & Watch! ¡Es un Game & Watch, tío! O sea... ¡toma! ¡Hostia, qué guapo! ¡Sí, señor! ¡Y tiene aquí! ¡Oh! ¡Tiene luz! ¡Tiene luz también! ¡Fijaos! ¡Uy! ¡Qué consolón! ¡La hostia! A ver, espera, a ver... A ver, vale, vamos a apagar. Hostia, que tiene luz, tío, no me jodas. O sea... qué
qué guapo. Ahí. Vamos a Sky de Pat. A ver, hostia, ¿veis que tiene luz? Hostia, qué guapo, tío. Espera, 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 vamos a probar otra vez este. A ver. Hostia, se mira de puta madre, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Hostia, pues sí, se mira muy de puta madre. Es un Game & Watch, tío. Es un Game & Watch con color. Vamos. Hostia, de puta madre, ¿eh? Tiene luz. Hostia, tiene luz y todo, tío. Está muy, muy guapo, o sea... Y no sé para qué servirá este conector, no sé. Vale, 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 ya está. Hostia, está muy guapa, ¿eh? Está muy cómoda, me recuerda mucho a la Sega Game Gear, la verdad, hostia, pero está muy de puta madre, ¿eh? O sea, muy bonita, tiene una pulsación de botones. Pues muy cómoda, esto para hacer mods, para muchos sería un lujo, o sea, es la YD693. O sea, ya veis, tiene un altavoz aquí, es como una Game & Watch. Vamos a probar este juego, que no lo probé aún, este, el de Strike the Bat. O sea, no sé qué se trata, pero vamos a probar. ¡Ah! Es como el... ¡Ah! ¡Ya sé cuál es! Es el juego este de Game & Watch, ¿cómo se llama? El... A ver, a ver... ¡Eh, eh! Hostia, qué juego más raro, tío. Pues ya veis que es una portátil, la verdad, bastante jugosa. Jugosísima, o sea... Tiene una forma muy similar a una, sí, una Sega Game Gear, pero es que es gigante, o sea, podéis vamos a compararla con otras portátiles, ya veis la otra pirata que tengo aquí. Hostia, está de puta madre, tío, está muy, muy molona, es la más cara de todas las portátiles. Vamos a compararla, por ejemplo, con una DS Fat, o sea, que es gigante también, o sea, mirad, o sea, es más grande aún que la DS gorda, increíble, o sea, brutal, brutal, o sea... ¿No veis? O sea... O sea, no, sí, sí, sí. O sea, wow. Un juego muy gracioso. Tiene juegos puros de Game & Watch, pero bueno. Es una Game & Watch clónica. Vamos a meter esto aquí. Todo en su envoltorio. Y vamos a ver para qué sirve ese conector de atrás. O sea, debe ponerlo aquí, ¿no? Debe ponerlo aquí, ese conector de atrás, ¿para qué sirve? A ver... ¡Ah! Para conectar un mando. ¡Oh! Un mando, o sea, LOL. 3, vale, sí, sí, es para conectar un mando, tío. Sí. Interesante. Y trae manual de instrucciones, trae todo, o sea, es... Ya veis que es un aparato súper curioso, o sea, es que ya... Bueno, aunque comparado con la DS gorda, o sea, que esta la compré hace un tiempo, ya veis que... Pues eso, que... Pues eso. O sea, bueno, no hay tamaño, no hay tamaño. O sea, no hay tamaño. Pero bueno, lo bueno es que tiene luz, y eso puedo encenderla incluso apagada, o sea, para que lo veáis. O sea, increíble. Pero bueno, señores, que aquí está la nueva consola de la colección, una... clónica más, una, bueno, clónica o por así decirlo, una, sí, parece una clónica de la Sega Game Gear, porque, o sea, es, pero de Game & Watch. Estas son las clónicas que a mí me molan, las Game & Watch, que por cierto, tengo una Game & Watch original que también van basadas en el mismo estilo, si queréis ver, son estas, ¿no veis? O sea, son juegos LCD a color, o sea, son juegos LCD, ya veis, pero bueno, aquí está, estos son el complot de las portátiles aquí, ya veis. Consolas portátiles para todos los gustos. Pero bueno, chavales, que en fin, ya iré probando esta consola con el tiempo. Que bueno, por ahora ya veo que funciona, va de maravilla.
Y nada, que gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Es mi nueva adquisición para la colección, la consola número 24. Seguramente la 25 sea la 2DS. Está increíble. Tiene una pulsación de botones cojonuda. Me he comprado otra clónica, así que, pues aquí está. Ahí está. Buenísima consola. Qué bueno, tío. En fin. Chao a todos. Bueno, la estuve jugando un poco y la verdad es que no está nada mal, o sea, no está nada mal. O sea, ya veis que tiene luz y todo. Pues no, bueno, esto ya lo visteis en el vídeo. No está nada mal, se te hace bastante bien a los brazos. O sea, ya veis que no toca una mano con la otra. Es bastante ancha, bastante grande esta consola. Y bueno, tiene un estilo muy similar a la Game Boy Advance de Nintendo del año 2001. Y bueno, revive los clásicos de Game & Watch. Es bastante buena, o sea, por 10 euros y revivir clásicos de Game & Watch. Lo que me hace gracia es para quitar un juego que tienes que, primero apagar. O sea, primero tienes que apagar la consola, porque si no, no detecta el otro juego. Y quitar la pantalla, o sea, le quitas la pantalla directamente. Es como estas de los años 80, que sí, que eran pantallas intercambiables. Véase la... ¿Cómo se llama esta? La Mattel Auto Race, no, era otra, no me acuerdo cómo la llamaban, era en televisión. Creo que... ¿Cómo era la portátil esta? Portátiles años 70. Era de los años 70 y no me acordaba. De consola portátil, ¿va? Había una de los años 70 que era igual que esta, que era intercambiable de pantallas. Era intercambiable de pantallas, que no me acuerdo cómo se llamaba. Espero que os digo ahora, Game & Watch... No, Game & Watch es otra. Microvisión, ahí está. Va basada en la Microvisión, ¿no? Microvisión. Consola, creo que era esa, que esta también tenía pantallas intercambiables. Era de las primeras consolas con algo intercambiable. Sí, era la Microvisión. Era la Microvisión que hacía lo mismo que esta. O sea, que era... Tú quitabas y tenías el juego y quitabas la pantalla otra vez y ponías otra vez otra pantalla y a jugar. Era así, señores, era así. Era la Microvisión, o sea, era como una Microvisión que tiene juegos de Game & Watch. Vale. Pero bueno... Que gracias a todos por ver el vídeo y bueno, este fue mi repaso, mi nuevo cachivache, ¿no? De la colección. Una clónica de Game & Watch. Aparte, mirad, la luz. Puedes ver ahí. Mira, ¿no? Puedes ver ahí que es como un Game & Watch. O sea, no miento, es como un Game & Watch. O sea. ¡Años 80, caballeros! ¡Años 80! Los portátiles de los años 80. Y aquí tenéis una que es chulísima, o sea... Muy buena portátil, la verdad. O sea, me está gustando. Y no pesa mucho, o sea, es muy grande, pero no pesa mucho. Se hace muy bien a la mano. Así que bueno. Que en fin. Buena portátil. Si la veis, compradla. Muy recomendada, la verdad. Me está gustando si queréis revivir los Game & Watch. Obviamente, si no queréis revivir Game & Watch, si queréis más plataformas de los años 80, Mario o 1942 o así, os recomiendo la del otro día, la YD65, creo que era. Y bueno, qué buena consola. Muy buena consola. No viene nada suelto. La verdad, esto tuvo... no se escucha nada. Es bastante hermética. Y es bastante mejor calidad que una PSP, que la clon de la PSP. Y es bastante mejor calidad, o sea, vale la pena. Si más quieres, te gustan los Game & Watch, como a mí me gustan. O sea, yo soy muy fan de Game & Watch, y esto es como la alternativa más barata a un Game & Watch, que originales valen muy caros. O sea, los originales pueden valerte de 40 a más de 100 euros. O sea, es un precio muy caro, y yo por esto lo tuve por 10, o sea, 10 dólares. Y es un Game & Watch, o sea, así que de puta madre, caballeros. Así que bueno, que dado mi veredicto de esta consola, que si la recomiendo, si queréis daros un capricho para recordar los viejos tiempos o así, sí. O sea, si simplemente queréis una consola para jugar la 2DS, o sea, la 2DS o la 3DS gordita, la primera 3DS. Porque esto no os vendría, no os recomendaría pillar esto si queréis una consola de más calidad, ¿no? Pero bueno, que me alegro mucho de tener estos objetos de coleccionista, estas... Joder, mira que tengo aquí mierda, coño. Mira que tengo aquí mierda. Y ahí está. Joder, macho. Tengo aquí un montón de papeleos, tío. Qué asco, macho. Un montón de papeles. Tío, voy a... Y yo quiero tener esta zona de consolas. Solo de consolas. Aquí los papeles no hacen nada. ¡No pintan nada, huevón!
Y bueno, ya estoy a lo limpio ahora. Que gracias a todos por ver el vídeo, como estaba diciendo. Y nada, nos vemos en el siguiente, gamers y retro personas o amantes de lo retro, como digo yo. Amantes de lo retro, así que... Bueno, una más para la colección. Ya son 24 consolas portátiles y el número continuará. Así que, adiós a todos. Adiós.